La universidad, esa época de horas de estudio y fiestas infinitas, de conocimiento, experiencia y convivencia. Y entre clases, pasillos y seminarios están ellos, los estudiantes. ¿Cómo diríais que es el perfil de estudiante que estudia Derecho? A ver, mojaros un poco. Bueno, pues no lo sé, porque hay muchos perfiles diferentes. Puedes encontrarte de gente, no sé cómo decirlo, más seria en todos los aspectos. Es que hay de todo, te puedes encontrar muchos tipos de personas. Y sobre todo en los primeros años todavía no se define del todo el carácter de persona que está estudiando Derecho. Creo que cuando ya está un poco más avanzado, pues sí que cambias un poco. ¿Cómo es el estudiante de Derecho normalmente? Una persona dedicada y constante y que tenga muchas ganas de estudiar. No una carrera difícil, pero bueno, sí que hay que dedicarle muchas horas. Una persona, yo creo que sea muy responsable y que cuando haya fiesta, que esté en la fiesta, pero cuando se acerquen los exámenes, que se deje la fiesta y se centre, vaya a la, bueno, en la biblioteca hay gente que estudia en su casa, pero que se centre. Que se olvide de las fiestas desde que empieza el mes de mayo o a finales de abril, hasta que termine. La percepción, pues, gente con inquietudes por entrar en el mundo del derecho, por conocer las normas, porque lo bueno que tiene el derecho, algunos entran sin saber exactamente a lo que... Porque una característica que se da también aquí es el entrar por tradición. Entro porque mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, mi tal, o lo que he visto en mi caso, está vinculado al mundo del derecho. Comenzamos nuestro periplo universitario en el lugar más emblemático de la Facultad Pública de Murcia. En este claustro se pasean desde hace más de un siglo los futuros profesionales del derecho. El campus de la Merced alberga, además de la carrera de las leyes, otras disciplinas como son las ciencias políticas, la administración y dirección de empresas y la criminología. Los responsables de que los alumnos de esta facultad tengan representación y la posibilidad de colaborar y participar en actividades de todo tipo son los distintos delegados que componen la delegación de estudiantes. La encargada de Derecho, Clara Marín, lo tiene muy claro en cuanto a la movilización de los estudiantes. Hola a todos, yo soy Clara Marín García, la delegada de la Facultad de Derecho. Pues una característica que describa a los estudiantes de esta facultad, yo creo que lo principal es su capacidad crítica, ¿no?, y sus ganas y sus inquietudes por cambiar todo lo que nos rodea y sobre todo aspiraciones a la hora de encontrar un futuro, ¿no?, fuera de esta universidad y de poder conseguirlo de la mejor manera posible. Las nuevas tecnologías también han revolucionado la enseñanza. El contacto entre el personal académico y los estudiantes se ha estrechado gracias a las redes sociales. El problema que tenemos principalmente es que los alumnos tienen un desconocimiento de que existe esa entidad, donde pueden asistir. Pero nuestra candidatura está intentando mejorar la comunicación con los alumnos a través de redes sociales, de la pestaña que tenemos en la virtual. Siempre tenemos un grupo de WhatsApp con los delegados para que informen, transmitan toda la información y que nadie se quede, digamos, no se quedan desamparado en cualquier problemática que tenga. Pues ha cambiado completamente el panorama de la enseñanza en la universidad. Es decir, hoy día el uso de las, no solo ya de las aplicaciones virtuales que hay en cada universidad, sino pues de las videoconferencias, el video streaming, y de las aplicaciones, cualquier tipo de app, ha marcado un antes y un después en la enseñanza. Esto se puede ver perfectamente, pues yo diría que de 10 años a esta parte, si nos vamos más atrás del tiempo todavía más, pero de 10 años a esta parte el cambio ha sido abismal. Como en toda vida universitaria, no podía faltar la fiesta. Esta semana es la fiesta del derecho. El miércoles por la noche se organiza una sangría de aquí. Hay 30 grupos de sangría, si no me equivoco, y cada grupo hace su propia sangría, luego se hace una especie de torneo, un concurso, con un jurado para ver quién gana, cuál es la mejor sangría, al fin y al cabo. Sí, participamos, tenemos mesa propia, vamos a hacer sangría y vamos a intentar llevarnos el primer premio. Sí, porque le vamos a añadir melocotones, melón, 30.000 cosas, 30.000 frutas, que va a parecer eso más la frutería que una sangría.